El Salvador hoy ha nacido. Desde el cielo ha venido la luz y esperanza a la humanidad. Todos alégrense, es Navidad. Levanta tu voz y alábale,
Llenarás el mundo con amor y paz. Todos alégrense, es Navidad, es Navidad. Levanta tu voz y alábale, es Navidad. El día llegó, nació nuestro Rey, es Navidad. Vamos a gritar, es Navidad. Todos cantarán, es Navidad. Levanta tu voz y alábale, es Navidad. El día llegó, nació nuestro Rey, es Navidad. Vamos a gritar, es Navidad. Todos cantarán. Levanta tu voz y alábale, es Navidad. El día llegó, nació nuestro Rey, es Navidad. Vamos a gritar, es Navidad. Todos cantarán, es Navidad. Hola, soy Bauti, él es mi hermanito Salva, yo tengo 7, él tiene 2, somos de Gilson, Buenos Aires. Hola, soy Lidier, tengo 8 años y soy de Monterrey, México. Hola, Tito Ti, me llamo tú, terminando. Hola, Gilson Kid, soy Mía de Buenos Aires. Hola, me llamo Diego y tengo 5 años. Hola, me llamo Eugenio y tengo 7 años y somos de Gilson, Monterrey. Bye. Sou Ana Luísa, tenho 10 anos e sou da Gilson, São Paulo. Hola. Somos Regina y... ¡Rodrigo! Somos de Monterrey, México. Y yo tengo 10. Y 4. Sou Bernardo, tengo 6 años y sou da Houston, São Paulo. ¡Hola, Gilson Kids! ¡Hola, Gilson Kids! Ya solo faltan 5 días. Inicia la cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Tan solo 5 días para Navidad. ¡Qué emoción! Yo ya estoy listo para abrir todos mis regalos, Dania. Yo estoy lista para cenar. Oh, ¡ay! Perfecto, Dania. No, muy bien. ¿Qué les parece si comenzamos nuestra reunión? Me encantó que pudimos cantar, bailar, platicar, que ya tan solo faltan 5 días. Estamos todos muy emocionados. Hasta empiezo a hablar muy rápido, muy rápido, muy rápido. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ok. Vamos a comenzar nuestra reunión conociendo nuestro gran mensaje. ¿Están listos? ¿Están todos listos? Vamos con nuestro gran mensaje, Kids and Kids. Hola, Kids and Kids. ¿Cómo están este día? ¿Se pueden imaginar una noche estrellada y unos pastorcitos cuidando a sus ovejas? ¡Qué increíble, ¿verdad?
Bueno, imagínense esa escena y un ángel de repente se apareció y llenó de luz todo ese lugar. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, porque yo sí me hubiera asustado. Pero él les dijo, no tengan miedo, porque les traigo una muy buena noticia que los va a alegrar muchísimo. La noticia que les dio fue que en la ciudad de David había nacido el Salvador. Ellos se emocionaron muchísimo. ¿Y qué crees que hicieron? Fueron a la casa a conocer a Jesús. Y también los muchachos sabios que habían llegado fueron a conocer a Jesús. Pero ellos no iban con las manos vacías. Ellos llevaban regalos. ¿A cuántos no? Nos gustan los regalos. A mí me fascina recibir regalos. Bueno, ellos llegaron a conocer a Jesús y a María, que es su madre, con regalos. Y uno de los regalos era la mirra. La mirra es una especia, como las especias de la cocina que usa mi mamá cuando cocina. Las especias sirven para darle olor y sabor a la comida y que sepa mucho más rico. ¿Te puedes imaginar una... un pay de manzana? ¿Con olor a canela? ¡Qué rico, ¿verdad? Bueno, la mirra también servía como perfume. La mirra nos recuerda lo que iba a suceder con Jesús, porque Jesús iba a morir en la cruz, pero Él iba a resucitar para salvarnos a todos nosotros. Él iba a tomar nuestro pecado para que tú y yo pudiéramos tener una relación con el Padre. ¡Qué increíble, ¿verdad? Bueno, la Navidad nos recuerda lo que sucedió con el nacimiento de Jesús. Pero no solamente nos recuerda eso, nos recuerda el por qué nació Jesús. ¿Tú sabes por qué nació Jesús? Jesús nació, como nos dice en 1 Juan 4:14, que dice, el Padre envió a su Hijo a esta tierra para salvarnos a todos. Vamos a la gran palabra de hoy. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concebido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se les darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Todo esto lo encontramos en Isaías 9:6. ¿Podrías acompañarme en esta oración para que juntos recibamos el mayor regalo de esta Navidad, que es la salvación? Juntos oremos. Señor Jesús, gracias te doy por este día. Hoy recordamos el nacimiento de tu Hijo amado, Jesús, que vino a esta tierra con un gran propósito y una misión. Hoy yo abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, ¡amén! ¡Hasta la próxima, Houston Kids! Salvador, es Cristo.
¡Wow! El gran mensaje de hoy estuvo increíble. Siempre aprendiendo mucho sobre Dios. Dios es asombroso, de verdad. Sí que lo es. Y también es muy asombroso lo que tenemos aquí. ¿Están listos, Hillsong Kids? ¡Miren! Nuestras tarjetas navideñas. ¿Ustedes también quieren hacer una tarjeta navideña? Yo sé que sí, porque aquí podemos escribir una tarjeta a quien queramos, a nuestros papis, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, y es momento de que tú decidas a quién le quieres hacer una tarjeta navideña. ¿Y quién nos van a enseñar? Nuestros amigos de La Hora de Crear. Así que vamos todos juntos a descubrir. ¡Vamos! Que estás aquí una vez más en nuestra Hora de Crear. El día de hoy tenemos una actividad muy padre, y tú puedes hacer en tu casa con lo que tengas. ¿Qué vamos a necesitar para esta actividad de Navidad? El día de hoy vamos a necesitar hojas de colores, lentejuela en tira, estrellas, calcomanías, botones y pegamento. El que tengas en tu casa te va a funcionar muy bien. Vamos a doblar a la mitad nuestra hoja y con el resistol que tengas a la mano vamos a empezar a crear un pinito, así como el pino de tu casa. ¡Ah, qué padre! Mi estrella ya está acá. Ya que quedaron nuestras tres tiras, vamos a comenzar a decorar usando nuestras calcomanías y nuestros botones. Lo más importante es que tú hagas tu pino como más te guste. Lleno de colores, muy divertido. Si quieres, puedes primero poner los botones, acomodarlos, para imaginar o saber cómo te va a quedar tu tarjeta. Podemos poner esto también, ¿verdad, Gaby? Las calcomanías son importantes. Sí. Puedes encontrar en forma de esfera o de los colores que más te gusten. A lo mejor encuentras algunas que brillan. Voy a poner una acá. Mira. Nuestro pino de Navidad ya está casi listo. Y recuerda que si tienes alguna dificultad, puedes pedir ayuda. Incluso hacer junto con su familia. Es muy divertido también. ¡Está increíble tu tarjeta! Sí, me encantó. Mi tarjeta es azul. Y la mía es rosa. Rosa, me encantó. Y ahora la puedes abrir para escribirle y dedicársela a quien más quieras. ¿Tú a quién se la vas a dar? Me voy a dar a mi mamá. Yo se la voy a mandar a mi abuelita. Esperamos que hayas disfrutado esta actividad. Recuerda etiquetarnos en nuestras redes sociales. Queremos ver cómo quedó tu tarjeta. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Bye. ¡Wow! Estuvo excelente. Así que espero que ya sepas a quién le vas a entregar esa carta navideña. Y ha llegado el momento, Dania. El momento que todos hemos esperado. Saber quiénes son los ganadores oficiales. De los Kids Games. De los Kids Games, así es. Y me comentan que hay una prueba increíble el día de hoy. Algo extrema, pero increíble. ¡Qué emoción! Ya quiero saber quién es el ganador. Ya no hablemos más y mejor vamos a conocer qué sucede en estos Kids Games edición Navidad. Bienvenidos, Hillsong Kids, a un capítulo más de Kids Games edición Navidad. En esta ocasión tenemos a Vero en el equipo de las esferas rojas y a René en el equipo de los pinos verdes. La prueba es muy sencilla y consiste en lo siguiente: lo único que tienen que hacer es transportar todas sus pelotitas del primer vaso al último vaso soplando. Espero que estén listos porque esta prueba comienza en 3, 2, 1. Perfecto, ahí vemos cómo está iniciando. El equipo de los pinos verdes lleva la... No, a ver qué está pasando. El equipo de las esferas rojas va ganando. Y ahí te tienen que regresar. Vamos a ver cómo van. Equipo de las esferas rojas va ganando esferas rojas. Me sorprende cómo van ganando. Aquí está, pero los pinos verdes también ya han logrado ahí estar a la par.
Vamos a ver qué está sucediendo, Hilson Kids. Ahí vemos que están teniendo un poco de problemas los pinos verdes, pero también las esferas rojas se les acaban de caer, pero ya llevamos dos. Creo que esta competencia la van a ganar los pinos verdes. Sí, así es, ya vamos por la tercera pelotita, ya solamente le falta una al equipo de los pinos verdes para ser los ganadores de estos Kids Games. Vamos a ver qué está sucediendo, ahí se tiene que regresar, el equipo de las esferas rojas está en graves problemas, tan solo llevan una pelotita en la meta, les faltan tres, pero los ahí está, los pinos verdes ya están casi por ganar, están tirando toda el agua, no la desperdicien porque si no, no van a poder transportar sus pelotitas. Vamos a ver qué está sucediendo, equipo de las esferas rojas casi lo logra, pero no, se tiene que regresar y tan solo llevan una. Los pinos verdes están en aprietos, pero siguen llevando la delantera y al parecer ya están a tan solo dos vasos, están a un solo vaso, ya está, ahí está, tenemos ganador. El equipo de los pinos verdes han ganado estos Kids Games, felicidades, ya están sumando más puntos. Vamos con la siguiente prueba. Ahí tenemos a Vero nuevamente con el equipo de las esferas rojas y a Isa en el equipo de los pinos verdes. La prueba es relativamente sencilla porque ahora sí pueden utilizar todo su cuerpo, lo que ustedes quieran utilizar. Lo único que tienen que hacer es abrir el regalo. Sí, así es, como cuando llegan los regalos de Santa y están listos todos para abrir su regalo, exactamente lo mismo. Pero no será tan sencillo porque nuestro equipo ha hecho un gran trabajo y va a ser difícil poder abrir esos regalos. Pero la prueba comienza en 3. 2, 1, vamos equipo, vamos, tú en casa apoya a tu favorito, Hilson Kids. Vamos a ver si ganan los pinos verdes o las esferas rojas, ahí está, están muy emocionados, wow, ¿qué está pasando? Esferas rojas, ¿cómo que tienen doble envoltura? Tienen doble envoltura, ¿qué está sucediendo? Tienen triple envoltura, sí que nuestro equipo se emocionó un poco envolviendo esos regalos. Pero vamos a ver quién gana. Vero ahí le está pegando como si eso lo fuera a abrir. Pero bueno, las estrategias de las esferas rojas. Ahí tenemos a Isa, le acaba de dar un zape. Ahí, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué está pasando por aquí? Cuatro envolturas. ¿Qué pasó, equipo? De verdad, se las pusieron muy difíciles. Pero Vero al parecer es quien va a ganar. Esferas rojas están a punto de ganar. Isa está en aprietos. Esferas rojas, ¿qué? Tenemos otra envoltura con las esferas rojas. Y los pinos verdes ya no pudieron avanzar más. Recuerda que puedes utilizar todo. ¡Tenemos ganador! Esferas rojas han ganado esta competencia y ahí tienen su esfera. No roja, pero tienen su esfera. Muy bien, han ganado estos Kids Games, esferas rojas. Vamos con la siguiente competencia. Hilson Kids, ¿pensaron que ya se había terminado todo en estos Kids Games edición Navidad? No es así. Estos Kids Games navideños tienen una prueba sorpresa. En el equipo de las esferas rojas tenemos a Josué. Mientras que en el equipo de los pinos verdes tenemos a René. Esta prueba está extrema porque lo que tienen que hacer es formar una barba de Santa con los materiales que tienen en la mesa sin utilizar las manos. Queda a su imaginación, equipos. Espero que hagan bien esta prueba. Quien tenga la mejor barba de Santa será el ganador de estos Kids Games navideños. ¿Están listos? Porque la prueba comienza en 3, 2, 1. Inician los participantes. Ahí se están preparando con algo de miel. Al parecer, el equipo de las esferas rojas lleva ahí un poco más. ¿Qué está pasando con el equipo de los pinos verdes? Al parecer regresan a la miel, pero el equipo de las esferas rojas va a ganar. Sí, al parecer sí. El otro yo no sé si se está comiendo el algodón. Ahí vamos a ver, acomódenselo un poco más. Trata de acomodártela con el plato. Ahí va. ¿Qué está pasando? Creo que los pinos verdes tienen algo de hambre y dicen jojojo. Jo, jo, pero no creo que les funcione el jojojo jo, jo, porque ahí tenemos ganador. A ver. ¿Están listos así? Ellos dicen que ya han terminado. Arriba las manos. Vamos a ver qué dice el jurado. Aquí estoy recibiendo el dictamen del jurado. Me preguntan que si el equipo de los pinos verdes está comiendo el algodón o eso es una barba. No sabemos qué sucedió. Pero lo que sí me está diciendo es que la mejor barba de Santa la ha hecho el equipo de las esferas rojas. Y eso quiere decir que no solo ganaste la prueba del día de hoy, esferas rojas. Ganaron esta competencia de los Kids Games navideños. ¡Felicidades! Son los ganadores.
Nos vemos en la próxima Hilson Kids con más Kids Games. Ahí se están despidiendo. Un jojojo, por favor, un jojojo. Ahí están los jojojo. Nos vemos en la próxima. ¡Wow, Dania! De verdad, esos Kids Games estuvieron increíbles y tenemos ganadores oficiales y son las esferas rojas. Pinos verdes, yo creo que ustedes lo tienen que intentar el próximo año, pero bueno. En la revancha. En la revancha, claro, en la revancha. Pero recuerden, lo más importante de esto no era quién ganaba, sino podernos divertir todos juntos. Y además que todos los juegos que vimos en los Kids Games en estas 3 semanas son juegos que tú también puedes hacer con tu familia en estas fiestas. Y lo más importante de todo, que en estas 3 semanas aprendimos algo súper, 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 súper importante. ¿Qué es, Dani? Que Jesús es nuestro Rey. Así es, estamos celebrando a Jesús nuestro Rey. Es que Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo para que en Él podamos tener vida eterna. Él es nuestro Salvador, Él es el Rey de Reyes y es lo que estamos festejando en esta Navidad. Vamos a despedirnos porque hay que recordar que puedes compartirnos tus momentos favoritos si haces alguno de los Kids Games en estas fiestas en nuestro Instagram y también recuerda utilizar la aplicación de Hilson Kids para poder seguir conectados. Y no nos vamos sin antes desearte... ¡Feliz Navidad! Shine.